hoy en el corregimiento del Líbano celebrando un evento en la cual se ha venido trabajando, ya que nosotros estamos en un proceso de reparación colectiva. Esto ha sido un corregimiento donde se sufrió mucho por el desplazamiento, entonces nos sentimos muy contentos porque por fin hace más de 6 años que no llegaba la institucionalidad a nuestro corregimiento. Nos vinculamos a esta actividad teniendo en cuenta, y es muy importante, que pues anteriormente era, digámoslo así, casi imposible que de pronto llegara a uno de estos sitios con esta clase de actividades, ¿no? El día de hoy, pues gracias a Dios, tenemos la oportunidad de compartir y pasar este espacio pues de recreación para los niños. Nos encontramos aquí en el corregimiento del Líbano disfrutando de un hermoso paisaje y me acompaña el señor Marino Núñez, enlace municipal de víctimas, quien nos va a contar un poco de la actividad que se está realizando el día de hoy. Estamos en una jornada institucional direccionada por nuestro alcalde Henry Devia y dándole cumplimiento al plan de retorno y reubicación del corregimiento del Líbano. El objetivo principal es darle cumplimiento a algunas medidas que fueron construidas con la comunidad que ellos pedían como medida de retorno y reubicación. Cada una de las dependencias tiene unos planes por cumplir, y específicamente en salud estamos haciendo unas actividades conjunto con el Hospital San Roque de Pradera, donde estamos trayendo algunas actividades de promoción y prevención. Igualmente estamos con el servicio de odontología y medicina. Nosotros estamos manteniendo la escuela de acá del corregimiento, a pesar de que es una de las sedes que menos población tiene, pero considerando que es un territorio de retorno, de reingreso, entonces lógicamente lo necesario es tener la sede en funcionamiento. De igual manera, mantenemos la ruta de transporte escolar hasta el corregimiento de Lomitas para los estudiantes de bachillerato, porque lógicamente los de primaria tienen su escuela acá. De igual forma está la oferta educativa en educación superior, el convenio que tenemos con la Universidad Autónoma de Occidente, el programa CERES, en donde por parte de la administración municipal se entrega un auxilio y la universidad hace unos descuentos sustanciales, de tal manera que un semestre termina cortando el 50% de lo que normalmente vale. Nosotros tenemos oferta de 2 monitores específicamente para la zona rural. Hoy estamos haciendo aquí el acompañamiento con los niños que se encuentran acá en el corregimiento. Además vamos a hacer una entrega de una implementación deportiva para que ellos aprovechen sus actividades, para que tengan sano esparcimiento. En la parte agropecuaria, el tema de hortalizas. Acá es fuerte un corregimiento que ha sido muy fuerte en la parte de cebolla, en la parte de habichuela. Entonces, esas iniciativas van a tener en cuenta. Hay un tema también con algunas madres cabeza de hogar en la parte de especies menores, ya sea de cerdos, que es complicado el tema, pero se va a tocar el tema, gallinas ponedoras, y hay unas personas que quieren el tema de especies mayores tipo ganadería. Nosotros estamos para escuchar, tenemos unos recursos, pocos recursos dispuestos para eso, pero tenemos unas alianzas. Venimos aquí al corregimiento del Líbano a hacer un acompañamiento a la institucionalidad, aportando y apoyando todo lo que se está haciendo aquí. Se está trabajando aquí lo que tiene que ver con el retorno de víctimas, ¿sí? Más o menos 40 familias, 120 personas en general, y estamos trabajando muy fuertemente. Y hoy la alcaldía municipal y yo como gestor social vengo acompañando todas estas actividades y aportando, claro, así un granito de arena para que esto pueda ser una realidad. Entonces realmente esto que está pasando en estos momentos sería para dar un cambio verdadero. Y las comunidades estamos trabajando para eso, y habemos personas con mucha fuerza de voluntad y mucha voluntad para sacar esto adelante. Y lo que queremos es brindarle el apoyo y brindarle el acompañamiento a las personas que han sido víctimas del conflicto armado, para que sepan que cuentan con nosotros y que estas situaciones de violencia nunca vuelvan a ocurrir aquí en el municipio. Queremos decirle que no esperamos que sea la única actividad que se haga en esta vez, sino que podamos interactuar más con ustedes. Muy agradecidos por la presencia en estos momentos, pero necesitamos de verdad dedicación a esto, presencia realmente de las instituciones y que sea un compromiso de mutuo, tanto de las instituciones como de la comunidad.